Tier list de Gerardo y sus películas. Sí, yo lo sé. Yo no sé si soy bueno, no sé. Ay, es que nunca he hecho esto, pero antes de comenzar, voy a promocionar el canal de Gerardo. Está en la descripción, que hace muy buenos videos, se esfuerza mucho. Y sobre todo hace películas que duran una hora, no como las mías que duran pinchos en minutos, no mames. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera de todas, Las aventuras de los peluches, la primera película de Gerardo. Vamos a poner en me, porque es que la calidad es lo que me hace cuestionar de la película. La calidad de la cámara. Y además porque es, luego su voz luego se entrecorta, o sea, que me refiero que a la hora de que graba una escena, pues luego se corta la línea, pero digamos que un me. Después, Las aventuras de los peluches 2, la segunda de todas. Voy a ponerla en mala. No, o sea, no la he visto, pero es que la pongo, lo siento, carnal, pero es que la pongo en mala porque sale Pepa. Y bueno, para mis suscriptores ya saben que yo odio mucho a la puta de Pepa. Que hasta incluso en animaciones en Minecraft, la puse como la mala, la mala. Pero bueno, Carreras Go, vamos a ponerla en buena porque si bien la calidad de la cámara es la misma que Cars XRS, no le quita que sea una buena película, muy recomendada. Bueno, sigamos con Cars XRS. La vamos a poner en épica porque para empezar esto es, creo que va después de Cars 3. Sí, un mes después de que McQueen se haya retirado de las carreras. Y la neta es una película que, uff, las carreras son buenas. Y bueno, ya sé, la cámara es cuestionable, pero, güey, o sea, es una joya, es una joya. Una puta joya, güey. Bueno, después vamos con Capitaser, que la vamos a poner en meh, porque es que tampoco no la he visto, pero es que por su corta duración, así como Carreras Go, que nomás dura 55 minutos. Esto dura una hora y un minuto, pero se puede entender porque, pues, estaba. O sea, Capitaser estaba al mismo tiempo en producción que Cars XRS. Y la neta está bien, lo tolero, eso lo tolero. Después, y eso, Piston Cup, la película la vamos a poner en mala porque se me hizo medio aburrida, o sea. O sea, sí hubo escenas que sí me entretuvieron y todo eso, pero fuera de eso, yo su Piston Cop lo puse ahí porque se me hizo un poco aburrida. El Reno Loco la vamos a poner en buena porque tiene ese como que mensaje, bueno, no mensaje, pero sí que la trama es buena de que, pues, el Rodolfo tiene que buscar chamba. O, ¡ay! Tiene que buscar chamba para mantener a su amigo. Y luego tiene que cuidar que una jirafa bebé. Ay, Gerardo, cada vez me impresionas más. Bueno, vamos con las aventuras de los peluches 3, que vamos a poner en épica porque este fue el fin de la saga de las aventuras de los peluches. Una joya para marcar un buen final. Después, Carreras Go 2, que también va con épica. Ya sé que la trama es simple de una secuela así normal de que no mames la concha de su madre, tengo un hermano. Pues la neta está bien, está bien. Pero se me hizo épica porque, pues, por la calidad. Por la pinche calidad. Estuvo buenísima, muy buena. Después, ya por último, Bad Pig. No, vamos a ponerle me porque, ay, no sé. Es que si pues, me gustaron las muertes y todo eso, pero fuera de eso casi no la vi completa. Así que la vamos a poner en la en me. Y ya, yo creo que es todo. Ya van, son como 10 películas que ya hizo. Y se vienen otras dos más que van a ser Cars RS. Bueno, primero el Reno Loco 2 y Cars RS, que la neta
quiero que lo apoyen, que la neta, él se esfuerza en hacer sus películas, y también tiene que, bueno, no les estoy obligando, pero sí, apóyenlo, y para los, ¡ay! Es que, ¡ay! Es que ya tengo problemas al hablar y todo eso, pero sí, apóyenlo porque él se esfuerza en hacer que sus películas, sus videos y todo eso. Pero bueno, ya, espero que les haya gustado este tier list. Si fue así, denle un buen like, suscríbanse y denle a la campanita para ver más videos como este. Y hasta la próxima. Sí, ya se fue muy corto, pero adiós.